Grandma Vero. Right there, right there, right there. What the fuck? Atento a estas evidencias. Las casas abandonadas tienen una manera especial de guardar secretos. A veces, lo que parece solo una estructura en ruinas, oculta presencias que pocos pueden percibir. En este caso, compartido por el canal de YouTube Exploring Unknown, un grupo de exploradores paranormales liderados por John se aventura a una antigua granja olvidada en un sitio remoto sin identificar. Allí, el grupo decide adentrarse en la propiedad en medio de la noche, buscando cualquier rastro de lo sobrenatural en sus rincones vacíos y deteriorados. Presta mucha atención. Mientras John continúa contando lo que ha filmado, se puede ver un detector de energía electromagnética en la ventana. Aunque el dispositivo no ha registrado nada en todo ese tiempo, un giro inesperado ocurre. We've got the K2 meter over here in this window. We're getting things set up. Alright. And then in here, we got Josh on the porch. De repente, desde las barandillas de la escalera, por el piso superior, se distingue claramente un par de piernas oscuras que cruzan de un lado a otro, en completo silencio, hasta desaparecer en la penumbra de la casa. Nadie parece haber notado la extraña figura en el momento, pero quedó captada por la cámara. Al dueño del hogar. Lo que parecía ser una noche más, pronto se convirtió en un misterio que sigue sin resolver. Velo por ti mismo. They caught an apparition going to the neighbor's house, going left to right. By the trash cans, and in the middle of the driveway, this figure or apparition. There it is, walking, no legs, and she disappears. El propietario del video asegura que, hasta ese momento, nunca había experimentado nada paranormal y que su sistema de seguridad no presentó ningún tipo de fallo técnico que pudiera explicar lo que había visto. Para él, aquello fue la manifestación de una entidad de otro mundo, dejando muchas preguntas sin respuesta. ¿Y tú? ¿Qué crees que pudo haber sido? Te leo en los comentarios. En esta ocasión, John Smith, un usuario de YouTube, compartió un breve video captado por su cámara de timbre a las 3 de la madrugada. A esa hora, la calle estaba completamente desierta. El silencio dominaba el entorno, y la oscuridad cubría todo. Nada parecía fuera de lo común. Hasta que algo pequeño y casi imperceptible comenzó a moverse frente al lente de la cámara. Presta atención a lo que viene a continuación. En el metraje, al principio solo se puede distinguir lo que parece ser el fino hilo de una tela de araña meciéndose suavemente. Sin embargo, lo que ocurre después es lo que ha dejado a muchos especulando. Un pequeño ser emerge de la oscuridad, apenas visible en la imagen. ¿Qué crees que pudo haber sido? Un video bastante perturbador ha estado circulando desde hace algún tiempo por internet.
Se trata de una escena cotidiana en un puesto de comida en donde una mujer permanece de pie, aparentemente a la espera de ser atendida. Lo curioso y perturbador del caso es que aquella persona presenta unas facciones que solo podrían describirse como siniestras. Observa por ti mismo. Por un momento, se percibe una risa que parece emanar de la misteriosa mujer a la que muchos no han dudado en catalogar como un fantasma. ¿Qué podría estar detrás de esta perturbadora presencia? He creado un nuevo canal, Máximo Miedo. No apto para cobardes. Zach Coyler, residente de una casa que ha sido su hogar durante más de una década, experimenta lo inusual después de descubrir, junto a su padre, un cuarto secreto en un rincón de la casa que había pasado desapercibido durante años. Desde entonces, su vida en la casa toma un giro inesperado. Atento. There's so much stuff. There's like tools too. What is that? Where you were? What are you talking about? Right there. What? Al principio, nada parecía fuera de lugar. El cuarto contaba con algunas máquinas viejas, estanterías repletas de cosas y cajas, como si hubiese sido un depósito para los antiguos propietarios del lugar. Sin embargo, todo cambia cuando una pequeña figura, infantil, pero sombría, se presenta ante la cámara, arrancándole un susto a Zach, quien no termina de entender qué era aquello que ha visto. ¿Podría tratarse de alguna entidad retenida por décadas en aquel lugar? There's so much stuff. There's like tools too. Oh. Hey. What is that? Where you were? Right there. Se desconoce la fuente exacta del siguiente caso. Todo lo que se sabe es que acontece en una casa brasileña después de una animada fiesta, cuando un grupo de amigos disfruta de su tiempo juntos. Un miembro del grupo, emocionado por probar su nueva cámara, graba momentos espontáneos sin imaginar que captaría algo que jamás debió ser captado. Já festa aí, pessoal. Comprei a câmera nova. Vamos colocar um vídeo no YouTube aí. Ai, que vergonha! A Jô fica apontada já, com sono. E aí, Thiago, a câmera que comprei nova aí? Vermelhinha e tal. Vocês nem esperaram uma festa. Mano, eu vi uma coisa aqui, Thiago. Tem um passou aqui, velho. Sério? Tô falando sério, cara. Tô falando sério. Vem aqui comigo, cara. Tem nada aqui, não. Eu vi uma coisa assim, cara. Falou? Maluco. Eu vou voltar a câmera e você vai ver. La cámara revela la presencia de una figura misteriosa al fondo de la cocina, desplazándose al otro lado de una ventana. Esta presencia resulta inquietante, y su apariencia solo podría ser descrita como un ser espectral. ¿Qué podría ser esta figura y cuál es su origen? Río Claro es una pequeña ciudad en el interior de Río de Janeiro, conocida por sus hermosos paisajes. Un lugar que ganó notoriedad en 2012, el cual es escenario del siguiente caso. En una filmación turística, una pareja estaba disfrutando del lugar cuando, de pronto, un miembro de la pareja nota algo muy extraño en la cascada. Observa con atención. Domingo, curtindo uma cachoeira em Lice, Rio de Janeiro. Reparem no visual, na mata. Agora o melhor de tudo é essa queda d'água. Muita água. La mujer observa a alguien en el centro del agua y, al presenciarlo, queda sorprendida debido a la intensa presión de la cascada, la cual haría difícil que una persona estuviera allí como si nada. No obstante, repentinamente,
Esta figura parece escuchar la voz de la mujer y se inclina nuevamente, desapareciendo con el flujo del agua. ¿Podría tratarse de un falo en la Matrix? Domingo, curtindo uma cachoeira em Lice, Rio de Janeiro. Reparem no visual, na mata. Agora o melhor de tudo é essa queda d'água. Muita água. Muita força. Una joven cuenta cómo, constantemente, había estado escuchando extraños sonidos fuera de su casa. Temerosa por lo que podría llegar a encontrar o ver si se asomaba a investigar, nunca había tenido el valor de hacerlo. Hasta que una noche, juntando coraje, toma su cámara y sale a grabar lo que sea que estuviera allí perturbando su paz. A pesar de lanzarse con valentía a la exploración, realmente nada pudo haberla preparado para lo que vería. Atento. Desde una esquina de la ventana, un rostro muy pálido, de aspecto fantasmagórico, se materializa de la nada, acercándose hacia donde la joven se encuentra solo para observarla fijamente desde allí. ¿Qué pudo ser esa cosa? Un usuario de Reddit relata una curiosa actividad paranormal ocurrida en una casa en remodelación en Massachusetts. El hombre, quien comparte la escalofriante anécdota sobre un amigo que ha estado renovando una casa con el fin de ponerla a la venta, sube a las redes el siguiente clip tomado por las cámaras de seguridad de la vivienda. Observa. Si bien al principio nada parece demasiado espeluznante, lo más aterrador de este caso se muestra cuando la siguiente imagen es revelada. Lo que parece ser un hombre, o una figura completamente de negro, cuyas facciones no se distinguen en lo absoluto, permanece de pie dentro de la casa cuando ésta se hallaba vacía y bajo llave. ¿Podría ser esta la prueba definitiva de la existencia de lo paranormal? ¿O hay una explicación más terrenal para estos sucesos? Como de costumbre, la última palabra la tienes tú. Un usuario de TikTok, conocido como Chedrope, comparte frecuentemente videos de sus aventuras en motocicletas. Sin embargo, en el siguiente video, grabado durante uno de sus paseos por carretera, se presenta un acontecimiento inusual que fue captado sin previo aviso. Atento.
Lo has visto. Mira de cerca una vez más. El mismo autor del video admite no haber visto nada en ese entonces, sino hasta que sus seguidores le señalaron reiteradas veces este extraño punto entre la maleza. ¿Tú qué crees? Compartido en agosto del año 2021, un canal de YouTube llamado El Takas Urbex publicó una investigación de dos hermanos mientras exploraban una casa abandonada en Estados Unidos. Esta locación se encuentra aislada de la ciudad y ha sido vinculada a una serie de eventos tan inquietantes como macabros, siendo destino de numerosas investigaciones de corte paranormal. Presta atención y no pierdas ningún detalle. Esta casa tiene historia, claramente ya está grafiteada. Está abandonada, pero en esta casa hay historia. Salió en los periódicos, salió en noticias en Estados Unidos. Y esta casa que se mira aquí también tiene historia. Claramente se quemó. Claramente solo queda esto. Lo macabro de esta locación es esta casa, porque desgraciadamente hay cosas que le hicieron a la familia que ni lo puedo decir en vivo. Si se dan cuenta, alrededor de esta locación donde estoy, no hay nada. Es lo único que existe. ¡Ay, güey! Ay, güey. Espérame. Ve. ¿No oyes que alguien habla? Hello. Ay, güey, ¿de dónde viene ese? ¿De dónde viene? Víctor, ¿no oyes? What the... Ay, güey, mire cómo se me pone la piel. No hay nadie, güey. Ese es mi hermano. ¿Hay sótano abajo? Yeah. Anyone's here? Oye, Víctor, oye. Ay, güey, esa madre me está asustando, güey. Oh, mira cómo se me pone la piel. Y nadie puede decir que es mi hermano porque lo estoy apuntando y él está aquí enfrente. Hello. ¿Qué? ¿Ah? Se oyó como algo, como que alguien se queja, güey. Ah, oh, esta madre me está... En medio de la tensión que supone estar en un sitio como este, los hermanos oyen ruidos alrededor que no pueden explicar, junto a lo que describen como un quejido sonando en la cercanía. Se dice que cuando escuchas un sonido de una bruja lejos, es porque realmente está muy cerca. ¿Tú qué crees? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Espérame. Ve. ¿No oyes que alguien habla? Hello. Ay, güey, ¿de dónde viene ese? ¿De dónde viene? Víctor, ¿no oyes? What the... Ay, güey, mire cómo se me pone la piel. No hay nadie, güey. Ese es mi hermano. ¿Hay sótano abajo? Yeah.
la cuenta de YouTube Omar Ghosh TV, junto a su amigo, comparte una intrigante exploración realizada en agosto del 2017. La expedición fue llevada a cabo en el interior de un extenso túnel abandonado, en busca de respuestas a los inexplicables sucesos que, se rumorea, ocurren dentro de su lugar, dispuestos a averiguar qué ocurre. Sin apenas percatarse, Omar y su compañero terminan en medio de una pesadilla. Atento. Ooh. All right, I made it. Perfect. I'm getting good at this. Yeah, you are. Right, let's see what the frames. Yeah, I really don't like this tunnel. Oh, there's a lot of water here, bro. Oh, it's more than yesterday. Yeah. Or the day before yesterday. Oh, please don't let me fall in. Ooh. Oh, yes. We made it. Ooh. Oh, yes, we made it. Pasando inadvertida, una sombra asoma desde el interior del túnel a oscuras. No obstante, lo más inquietante ocurriría minutos después, cuando esto ocurre. Oh, it's a doll. Yeah, we definitely didn't come this far. Did we pick it up? You think it's like voodoo? The hell would that be down here for? There's no graffiti in this part, nothing at all. But my light is dying. Look. Let me try this camera light. Oh, look, it turned on. Okay. Oh. Come on. Bro, I can't help it, dude. My crap. What the hell was that? Bro, I cannot believe how dark it is in here. What the f***? Bro. Oh my gosh. Bro. Bro, I'm standing next to you, dude. What the hell? Bro. God, I don't even care. El grito agudo de una mujer resuena en el aire, dejando a ambos exploradores con el corazón palpitando. Y una pregunta ineludible. ¿Qué presencia siniestra habita en las profundidades de aquel túnel? Enero del 2013, un inquietante video ha sido subido a YouTube por misterioso canal. El metraje, se dice, ha sido capturado por un grupo de jóvenes quienes se encontraban por los alrededores de un camino de terracería en la ciudad de Tuxtla, en Veracruz, México. En ese momento se toparon con algo bastante inusual que los hizo sacar inmediatamente sus teléfonos y captar lo siguiente. Envuelto en llamas, aquel personaje o criatura parece vagar sin rumbo, ajena a los ojos que lo observan arder a la distancia. ¿De qué podría tratarse este fenómeno? Hasta día de hoy, continúa siendo un total misterio sin resolver.
El video a continuación fue documentado en el sanatorio Beverly Hills en Louisville, en el segundo piso del edificio. En el 2003, un equipo de investigadores recurrió al área sin encontrar a nadie más presente, a menos de una presencia sobrenatural que se hizo presente en el sitio. Observa detenidamente. La baja calidad del metraje hace difícil notarlo. Sin embargo, al ver detenidamente al fondo del pasillo, es posible observar lo que parece ser una figura humana que se desplaza de un lado a otro del corredor. Conscientes de la escasa claridad de la captura, el equipo considera que los hallazgos no son concluyentes. ¿Cuál es tu opinión? Te leo en los comentarios. Una usuaria de internet, registrada como Caitlin Bay, comparte un video reciente captado por una cámara de seguridad ubicada en el cuarto de su suegro, el cual se encuentra monitoreado para su cuidado. Al revisar las grabaciones, la familia notó un curioso fenómeno sucediendo alrededor del cuarto del hombre, algo bastante extraño y difícil de explicar. Observa con atención. ¿Lo notaste? Algunos orbes, de un blanco luminoso, pasan a través de la puerta y de la cámara en varias oportunidades. ¿Crees que podría tratarse de algún tipo de entidad? Como siempre, tú tienes la última palabra. Geralt logró evidenciar una situación de igual peligro en una de sus exploraciones a través de un cerro. Al comienzo, algunos ruidos se hacen presentes, lo que él cree se puede tratar de animales, sin sospechar que la realidad sería algo completamente diferente. Para la gente que va llegando, este
pues esta parte se comenta que aquí hay... Cuidado bien, no, bro. Apaga la luz, güey. Apaga la luz. No, 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 no corramos, güey. No corramos. Espérate, güey, me enterré la nombre de... ¡Ay, viene, corre, güey! No sé por qué no pueden pasar, güey. Tu luz. Apágala. En ese momento, oyen una voz y una persona comienza a perseguirlos. ¿Será que se trataba de una bruja? ¿Tú qué crees? Para la gente que va llegando, esta parte se comenta que aquí hay... Cuidado bien, no. Apaga la luz, güey. Apaga la luz. No, 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 no corramos, güey. No corramos. Espérate, güey, me enterré la nombre de... ¡Ay, viene, corre, güey! No sé por qué no pueden pasar, güey. Tu luz. Apágala. ¿Realmente estamos solos en el universo? El siguiente clip fue grabado en Filipinas y fue publicado por un usuario anónimo de internet. El hombre transitaba por la calle cuando se percató de algo muy extraño en el cielo, por lo que sin perder tiempo sacó su celular y grabó todo de principio a fin. Atento. Un objeto aparece flotando en el aire por su cuenta. Su forma es tan extraña que no parece ser ninguna clase de dron. Pero lo más extraño es cuando asciende y se pierde de vista. ¿Qué pudo haber sido esto? ¿Se tratará acaso de un ovni?
Thank you.